amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el merendero El Refugio en el Conacaste. Los invito a que conozcamos este lugar. Hoy nos encontramos en Merendero El Refugio, una opción más en la zona norte del departamento de Morazán. Mi nombre es Walter Zelaya, propietario de Merendero El Refugio, ubicado en el desvío El Conacaste, Joguaytique, Morazán. Merendero El Refugio le ofrece variedad de platillos, tacos, hamburguesas, pupusas y los fines de semana sopa de gallina, de res o de puya. Al igualmente tenemos el servicio de bar con una variedad de tragos preparados. Coménteme un poco sobre el Merendero El Refugio. ¿Por qué el nombre? El nombre es para que la gente se sienta como en casa. Todo también lo que relacionamos, tanto la comida, es un poco más casera, que lleve menos condimentos, también los platos que los servimos, es como nuestras abuelas nos enseñaron en los primeros que nos dieron de comer, ¿verdad? Más saludable, más saludable, autóctono, más criollo. Así es. Ok, me llama la atención bastante que la comida es servida en barro, sobre barro negro. Es recordando nuestra cultura, ¿verdad? Nuestros principios, cómo iniciaron nuestros abuelos y cómo nos educaron con respecto a necesitar también lo que es la tierra. Okay. Tener una relación junto con ella, ¿verdad? Y por último, la invitación. Les invitamos aquí al restaurante El Merendero El Refugio. Las personas pues, que visitan nuestro país como turista, nuestro pueblo salvadoreño, nuestra gente, verdad, que es la primordial, para que pasen a delectar de unas ricas pupusas. Tenemos lo que es el plato mar y tierra, tenemos lo que son los tacos de birria, también tenemos lo que son el plato del churrasco, nuestras ricas pupusas que nunca faltan en nuestro país, verdad. También tenemos hamburguesa, hay muchos platitos que pues aquí no se pueden presentar, pero que sí los pueden delectar, como el rico atol de fresa, ¿verdad? Que solo se encuentra en la Casa de las Fresas, allá en Chalate, pero también acá en el Merendero El Refugio lo pueden encontrar. Y por supuesto, no nos podíamos quedar sin conocer el área de bar de Merendero El Refugio, donde todos los visitantes pueden disfrutar de más de 50 tragos preparados. Vea usted y disfrute de esta gran variedad. Bueno, mire, aquí van a encontrar los mejores licores, los mejores tragos, los mejores shots. Bienvenidos al área del bar de Merendero El Refugio. Vamos a preparar una michelada. Primero vamos a empezar con chamoy para escarcharlo con tajín. Enseguida le vamos a exprimir medio limón. Le agregamos, para mejor sabor, chile clamato, habanero, perdón. Y 4 onzas de clamato. 1 onza de michelada mix. Y sin faltar, la cervecita. A 45 para que respire. 100% salvadoreña. 100% salvadoreña, de corazón. ¿Y eso que dijo a 45 para que respire? ¿Qué? Para que respire la... Falta. Ahí. Para que respire el cliente. Para que respire el cliente. Y para que saboree mejor, un manguito con tajín. Bueno, Enrique, entonces vamos a probar la michelada de Merendero El Refugio acá en el Conacaste. No podemos quedarnos sin probar esta delicia, pues. Entonces, vamos a ver. Men, esto es calidad. Te lo recomiendo 100%. Haremos la preparación de una margarita. Media onza de limón. 3 onzas de mixer de margarita.
una onza de tequila reposado y mezclamos o cheque por aproximadamente 12 segundos para que se conozcan todos los sabores. La copa se sirve helada, por eso se ha tenido desde antes, con hielo. Y se escarcha. Lo que tengo para servir mezclado es la margarita, la piña colada, que puede ser con alcohol o sin alcohol. Muchos la piden virgen, es sin alcohol. Al igual que el martini y el pantera rosa. Están para mezclar. Entonces, ¿eso es lo que está más en bebida? Sí, en bebida. Sí. O sea, bartender. Bartender, correcto. Ok. Ahí le puede dar el ok. El ok para que respire. Sí, lo de la... Si usted tira así la cerveza y no le tira, provoca lo de la espumita. El horario de atención es de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y si la fiesta sigue, pues hasta el amanecer. Y no nos podíamos quedar también sin cantar una cancioncita en el karaoke. Hasta San Simón, saludos. Saluditos hasta San Simón. Y dice... Nunca creí encontrar el amor así, me acordaré de ti. No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló y sentí lo que nunca mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara y sentir tu piel, por tu dulzura, por tu ternura, no te amo. Nos echamos unos taquitos de birria que no podían faltar. Además, probamos diferentes platillos que usted puede deleitarse en Merendero El Refugio, en el Conacaste, sobre carretera Ruta de Paz. Un departamento hermoso que se llama Morazán, con gente muy laboriosa que les gusta trabajar, con sus mujeres hermosas que les gusta parrandear. Morazán es mi tierra, Morazán es mi ciudad, Morazán es mi gente. En todas las redes sociales, Merendero El Refugio, TikTok, Facebook, Instagram, nos pueden encontrar como Merendero El Refugio. América, con sabor.